¿Qué pasa, chavales? Espero que se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Me parece que habrán pasado 2 o 3 meses desde el último vídeo que hice. Pero bueno, ya estamos de vuelta al canal con muy buenos contenidos que se vienen ahora. Y también agradecer que somos casi 100 suscriptores. La verdad es que somos muy pocos en este canal. Pero seguro que a final del año, con los contenidos que voy a sacar ahora y con toda su ayuda, vamos a crecer un poquito más. Suscríbanse, compartan, denle a la campanita y vayan a mi cuenta de Instagram a seguirme. Y en el día de hoy estaré montando un accesorio muy guapo a mi Honda Forza 125, que me parece que les va a gustar y también les va a servir de mucha ayuda para los que quieran montar este tipo de accesorio. Ahora mismo comentaré un poco el accesorio y lo que me ha costado y todo eso. Pues nada, chicos, empezamos con el vídeo y espero que les guste mucho. Este es el nuevo accesorio que le vamos a estar montando hoy a la Forza 125. No es nuevo, el tubo no es nuevo, es un escape Leo Vince, ¿vale? La verdad es que está bien cuidado el escape. Esto me lo vendió un suscriptor, que de aquí te lo agradezco mucho porque la verdad es que me lo dejaste a muy buen precio, ¿vale? Él lo ha vendido porque él tiene ahora la Forza 125 de este año y las nuevas Forzas de ahora traen en el tubo de escape una sonda que va aquí, bueno, así se le dice, una sonda que es un cable, ¿vale? Entonces ese tubo ya no le sirve. Ahora tiene que comprar, si quiere montarle otro escape Leo Vince, tiene el nuevo Leo Vince que vendrá ahora para la Forza, tendrán que llevar aquí una sonda. Este tubo es de la Euro 13, que aquí lo pone, a ver si lo ven, ahí. Este no lleva catalizador, es el único problema que tiene este tubo. Bueno, digo problema es por el tema de ITV, pero en su momento si yo le quiero comprar el catalizador vale 80 euros, que a lo mejor se lo pillo, voy a probarlo a ver qué tal va el tubo y tal, si veo que me gusta le compro el catalizador y así no tengo que estar desmontando y montando el tubo cada vez que quiera pasar el ITV, ¿vale? Para los que le interese comprarse, a lo mejor no le gustan los tubos de segunda mano y se quieran pillar uno nuevo, yo lo estuve preguntando y este tubo vale nuevo y montado masivo y con todo, estamos hablando de la Honda, sale por 548, me parece que me dijeron, o así, ya montó y todo. Entonces la verdad es que no, para mí no me llegaba mi presupuesto de 500 euros, entonces por eso estuve buscando un tubo de segunda y la verdad es que yo creo que va a ir muy bien este tubo. Entonces nada, ya saben chicos, si al que le interese un tubo de nuevo ya sabe lo que vale. Y nada, vamos a estar montando hoy este tubo. Esto es muy fácil, el vídeo que yo creo me parece que será muy corto, ¿vale? Esto de, hay que quitar el tubo de casa y solamente lleva un tornillo aquí arriba. Dos aquí abajo, no sé si lo ven, que está ahí. Y los dos pequeñitos que me parece que es el número 10, ¿vale? Luego el tubo, el tubo este solamente lleva un tornillo aquí y los dos que van al motor. Y luego que esto es un cortafuego que ahora mismo desmontaré, le quitaré el muelle este y esto va aquí dentro. Que creo que el chico se lo quitó, no sé por qué se lo quitó, pero bueno, yo si van todas las piezas, me gusta siempre poner todo lo que lleva el tubo. Bueno chicos, estas van a ser las herramientas que vamos a necesitar para desmontar y montar el nuevo escape que le vamos a montar a la Forza. Vamos a necesitar una de estas, del número 14, ¿vale? Que esta es para desmontar el tubo de casa. Y para montar el tubo Leo Vince vamos a necesitar una de estas, que son las llaves Allen de esta. Ahora cuando ya lo esté montando les diré qué número es, ¿vale? Que son estos tornillos de aquí. Y para montar también los tornillos que van ya hacia el motor. No me acuerdo si es el 9 o el 10, que también ahora cuando ya lo esté montando o bueno desmontando, ya les diré qué llave va. También voy a sacar este muelle para desmontar
la bala y ponerle este cortafuego, que esto va dentro del escape. Y nada, vamos a empezar a quitar el tubo de casa y después a montar el otro tubo. Bueno, como le dije antes, para quitar el tubo de casa vamos a necesitar la llave esta 14. He montado el muelle y le he puesto lo que les dije al principio, la chapita esa que es el cortafuego. Y nada, vamos ahora a quitar estas aquí. Estaba un poco flojo porque ya lo estaba yo. Una vez que ya lo tengamos los tres tornillos flojos, no lo quitamos del todo y quitamos los dos que van al tubo de escape. Porque si quitamos los tres, esto se puede colgar y puede dañar alguna pieza donde va agarrado los tornillos al motor. Bueno, para quitar los tornillos que van debajo, o sea, que van agarrados al motor, es la número 10. Lo que pasa es que yo no encuentro el accesorio que va y voy a utilizar un destornillador plano, que la verdad es que va a hacer su función. Y nada, vamos a desmontarlo. Ya he quitado los tornillos. Vamos a sacarlo. ¿Vale? Ya saben, antes de sacar esos tornillos, primero saquen esto, que para mí son como más frágiles. Además que va a una pieza que es importante, que es el motor. Vale, una vez que hemos quitado ya los tornillos que van al motor, ahora sí ya podemos quitar los que están aquí en el escape. Ya lo tenemos fuera, lo quitamos con cuidado. Vale, siempre hay que quitarlo con cuidado para no doblar los tornillos, ¿vale? Porque ahora a ver si le enseño, un momentito. Ahí está. Esos tornillos que están ahí, ¿vale? Hay que quitarlo con cuidado, si no después no enrosca bien al momento de poner otra vez el tornillo. Bueno, ya como ven, ya le he quitado el tubo. Ahí son los tres tornillos estos que lleva, más los dos pequeñitos y el tubo tiene que salir. Ahora solamente el Leo Vince solo llevo un tornillo que me parece que es este de aquí. Y para no perder los tornillos de casa, yo eso lo voy a volver a poner aquí para que vayan y no se me pierdan. Nada, vamos a empezar a montar el Leo Vince y a ver qué tal suena. Bueno, vamos a empezar a poner el Leo Vince. Y se va a necesitar, este es el número 8, llave Allen. Para poner el escape, yo lo primero que hago es sostener un poco sin ajustar mucho. ¿Vale? Para que se sostenga el escape. Y ya luego me voy abajo para eso sí apretarlo bien y ya después ya darle el último ajuste al tornillo de aquí. Bueno, una vez que ya hayamos apretado los tornillos de abajo, ahora sí ya le damos el toque final a este y acuérdense de poner la junta esta, porque si no le ponemos esta separación nos va a tocar con el amortiguador. Siempre es bueno ponerle esta separación que en cualquier tubo que te compre ya te vendrá, me imagino que vendrá eso. Ya está. Y los tornillos que quedan del escape de casa, el que quiera se lo puede volver a poner aquí para que no le queden estos agujeros o lo guarda aparte. Yo creo que
lo guardaré. O no sé, o se lo pondré. Pero bueno, ahora ya lo veré yo. Y vamos a ver qué tal suena la moto. Bueno chicos, ya he montado el tubo, ya está apretado los tornillos. Y bueno, ahora mismo no la hemos encendido. Vamos a ver qué tal suena. Voy a escucharla con ustedes porque la verdad es que yo no la he escuchado. A ver, encienda a ver cómo va. Sí que cambia, ¿eh? Sí que cambia, la verdad es que cambia mucho. ¿Para un acelerón? No sé a ustedes qué les parece, si les gusta el sonido o no les gusta el sonido. Date una vuelta a ver. Así te vas para allá y vienes otra vez. Bueno, la verdad es que se escucha muy bien la moto. Bueno chicos, ese es el resultado del tubo. No sé qué les parece a ustedes, pero la verdad es que yo creo que ha quedado muy bien. Ahora sí que ya tiene un buen sonido la moto.